Agradecido, 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 porque lo que tengo se lo debo a Dios. Agradecido, 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 porque el gozo que yo tengo este mundo no me lo dio. Agradecido, agradecido, es que yo vivo, no me importa si lo que planeé nunca se me dio. Y porque yo no estoy por los pan y los peces, y estoy muy claro de lo que él hizo por mí. No colocan el soporte, ajá, ajá. No colocan el soporte, ajá, ajá. Loca le soporte mi, ajá, tú sea, ajá, tú sea, loca le soporte, esto no, no puede mi amiga se por agradecido aunque vino la cuarentena. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aliento Visión, soy Víctor Manuel Tiburcio, director de programación, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo y nueva temporada de Beats Musical. Pueden notar que ha cambiado un poquito el escenario, ¿verdad? Pero estamos tan contentos de otra vez regresar a sus casas y compartir con ustedes música buena, música cristiana, música que glorifica al Señor. Yo soy ultra mega contento porque hoy no estaremos conversando con cualquier adorador, es alguien que ama a Jesús. Se nota su entusiasmo a través de la música, la pasión que él tiene por Dios. Y es un hombre muy agradecido. Voy a repetir esa palabra varias veces en el programa de hoy. Agradecido porque el tema que él está lanzando recién, primero el sencillo, pero también video musical, se llama Agradecido. Me refiero en este día a nuestro hermano y amigo querido, el Leo Pa. ¿Cómo está? Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido a Aliento Visión. ¿Cómo te sientes en este día? Pues mira, me siento sumamente contento, gracias por la oportunidad, agradecido, como tú dices, de las cositas grandes que Dios hace, pero también de las pequeñas también, que a diario, tú sabes, constantemente Dios está haciendo cosas maravillosas y sumamente contento de lo que Dios está haciendo. Amén, tremendo, gloria a Dios. Vamos a hablar en breve de este nuevo sencillo tuyo y también de del video que salió. Pero antes de hablar de los proyectos nuevos y lo que viene, hablemos un poquito de ti, ¿verdad? El Leo Pa, ese nombre, ¿por qué ese nombre de Leo Pa? Explícame qué significa eso, si tiene un código secreto, ¿qué es lo que significa el Leo Pa? Pues mira, oye, es interesante porque siempre me hacen la misma pregunta y a veces uno piensa que no, pero la gente le es de interés saber de dónde viene el Leo Pa. Yo antes, yo llevo muchos años en la industria de la música y antes yo me ponía Leo, el poeta de la música urbana. Entonces, cuando regreso de una pausa que tuve, la música, pues me di cuenta que todo había cambiado, todo era un poquito más simple, más sencillo. Entonces, yo buscando tal vez un nombre nuevo que la gente se acordara de mí, y entonces me di cuenta que en todas las pautas que yo hacía en los temas, porque antes la música urbana, o sea, las pautas eran casi un minuto de pauta al final. Y yo era uno que me encantaba hacer las pautas. Ay, y entonces encontré que un denominador común era que siempre hacía el Leo Pa. Y entonces cuando hice el cambio para, ¿verdad?, el nuevo formato de las plataformas y todo eso, me puse el Leo Pa. Y la gente como que rápido como que se acordó de que, Leo el poeta de la música urbana es el Leo Pa, y gracias a papá Dios pues la gente le ha gustado, y de ahí viene. En Puerto Rico usamos mucho papi. Sí. Y entonces papi o pa, y ya tú sabes. Pues. Qué bueno, gloria al Señor. Yo ya te queremos muchísimo acá en Aliento Visión. Tu música está sonando y la gente, a la gente le agrada ese estilo de música tuyo. Es algo que, en mi opinión, creo que hace falta más música juvenil. Digo juvenil porque, claro, más gente joven consume esa música. Pero sí, creo que es el futuro y el presente de la música cristiana. Y el que no se mete en eso, se quedó fuera. Es la triste realidad, ¿verdad? Sí, definitivo. Claro. Yo creo que también, sí. Yo creo también que es cuestión de actualizarse. Yeah. O sea, yo soy de la vieja escuela, pero he visto que hay un nuevo sonido y tengo que meterme en eso también para poder alcanzar a los jóvenes y de alguna forma u otra hacer el balance, porque al ser de la vieja escuela hay mucha experiencia, hay muchas cosas y herramientas que los chamaquitos nuevos no tienen. Entonces que ellos puedan como que hacer clic conmigo, tal vez por el ritmo o por un flow nuevo que a ellos les gusta, pues entonces como que una estrategia muy inteligente para poder ayudar a esos, a la próxima generación que viene a hacer lo mismo que estamos haciendo, que hicimos nosotros y les tocará a ellos también. Amén, amén. Ya todos te conocemos hoy como el Leo Pa, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de cómo y cuándo nace en tu vida el amor por la música, el amor de usar la creatividad, ¿verdad?, para honrar y agradar al Señor. ¿Cómo y cuándo nace eso en tu vida? Pues mira, yo
Mi mamá desde pequeño nos llevó a la iglesia. Entonces allí yo tocaba güiro, conga, una iglesia que todavía sigue yendo allí a esa iglesia Wow. en Adjuntas, Puerto Rico. Y ahí yo aprendí a tocar guitarra, no, perdóname, güiro, percusión. Y entonces, después de muchos años, ya nosotros no queríamos ir a la iglesia, nos entró esa etapa de la rebeldía. Y entonces me acuerdo que un amigo que estaba enamorado de mi hermana, pues tú sabes, como que estaba tratando de acumular puntos conmigo y me regaló una guitarra. Wow. Y entonces, de ahí para adelante, yo le dije, mira, dámela, si me la regalas, yo voy a aprender. Porque él me Wow. dijo, mira, si tú supieras tocar, pues yo te la regalo. Y yo dije, regálamela que yo voy a aprender. Y entonces aprendí a tocar guitarra, estuve muchos años insistiendo, practicando fuerte, hasta que cuando entro a la high school, es donde realmente ahí ya Dios tenía como que ya estaba preparando ya el camino y el terreno. Conocí muchos amigos cristianos también que cantaban brutal. Yo empecé a hacer, ese básicamente mi comienzo en la música urbana. Empecé a hacer pistas con la boca y yo tocaba la guitarra y los demás cantaban. Y entonces llegó un momento y dije, espérate, yo como que quiero cantar también, porque yo creo que yo tengo el flow, tengo el estilo. Y empecé a hacerlo y empecé a improvisar. Y entonces ese fue mi comienzo realmente. Yo empecé a hacer mis primeras canciones tocando guitarra. Y entonces en esa transición la música urbana estaba entrando como que a las melodías también. Y entonces fue algo como que una cosa maravillosa. Wow, tremendo. Tengo una pregunta ahí medio rara, ¿verdad? Pero, ¿cuántos años tienes? Porque me hablas acerca del pasado, pero no parece que tienes ni 25 años. Yo tengo 40 años. ¿Qué? Wow. 40 años cumplí el 2 de septiembre hace unos días y sí, son muchos años que llevamos en el Wow. ministerio. Y sí, en el transcurso hubo un tiempo que tuve que dedicarme a mi familia, a los Claro. negocios también, aparte a la música, pero hace básicamente 5 años que regresamos nuevamente, ¿verdad? Que Dios nos dio una palabra, nos habló de aceleramiento, un montón de cosas, y ahí es donde realmente me sale el tema con Redimido, la canción que ya mucha gente ha Sí, escuchado, la de claro. Claro, Y de ahí sí. para adelante, pues el resto es historia. No, mira, te felicito porque tienes que darme ahí la receta de la crema que te está poniendo la cara, mi hermano, porque te ves jovencito, ni un día más de Gracias. 30 años, de verdad. Mi hermano, Qué bueno, gracias. una Gracias. pregunta que siempre le hago a la gente que participa en este programa. Eres un adorador, ¿verdad? Dios te usa a través de tu talento. Y como digo siempre, cada adorador primero tiene un encuentro con el Señor. Me Seguro. dijiste ahorita que naciste en una, o te criaste en una iglesia cristiana, pero sabemos que cada persona tiene que tener un encuentro con Jesús. ¿Cuál fue ese momento o cómo fue ese momento donde te diste cuenta, wow, yo necesito conocerlo a él personalmente? ¿Qué te llevó a ese momento? Cuéntame el antes y el después. Habla un poquito de eso porque sé que hay gente que nos Pues está mira, mirando y cree que tal vez, seguro. ah, bueno, si voy a la iglesia ya soy cristiano, ¿verdad? Pero ¿cuál fue ese momento a ti que te llevó a Cristo donde dices, yo necesito rendirme a Cristo? Pues mira, los jóvenes pasamos por muchos procesos y más jóvenes que venimos tal vez con nuestro hogar destruido. O sea, el hogar de nuestra casa se rompió por el alcohol, por la Wow, droga wow. y un montón de cosas que mi mamá sufrió y vivió, y a raíz de eso, tiene un encuentro con Dios. Y de ahí para Wow. adelante, hasta el día de hoy, mi mamá ha sido una mujer fiel, una mujer que se ha guardado para Dios a otro nivel. Y entonces llega un momento donde esas circunstancias que pasan en el hogar, que Satanás sabemos que es bien astuto a la hora de tratar de lastimar las familias. ¿Por qué? Porque trae unas consecuencias más adelante, pero sabemos que si los padres se mantienen creyéndole a Dios y declarando la palabra, va a pasar lo mismo que pasó conmigo Amén. y con muchos de nosotros también, que una palabra que nuestros padres declararon en su momento y no se rindieron, fueron persistentes, dio Amén. resultado, porque hoy en día pues no me he apartado o sea, he tenido mis procesos, pero siempre he decidido entregarle mi talento a Dios, aunque han venido procesos difíciles y complicados, pero esa palabra que mi mamá lanzó nunca retornó tras vacía. Y Wow. entonces llegó un momento en el tratar de experimentar cosas, ese vacío que había, pues tú sabes, pues que no estaba en mi papá, comencé a probar drogas, buscando llenar ese vacío. Pude llenar a Cristo en un campamento de jóvenes. Y entonces, ya Dios tenía de antemano, ya preparado, o sea, como te había mencionado, ya le estaba preparando el camino, pero
fue en ese campamento que tuve un encuentro real con Dios. Wow. A principio, siempre lo digo, me quería ir, me estaba molesto, me incomodaba, cómo tenían que mandarme pero porque usted me levanta tan temprano a tener que irme a orar. Ay, ay, me ay. Molesta eso, a mi carne le incomodaba en ese momento porque yo, claro, yo no quería eso. Uh-huh. Pero me acuerdo que en ese lugar, cuando tú te separas para Dios, Dios va a llegar en ese momento y te va a cambiar tu vida. Y eso fue lo que pasó con mi vida. Y en ese campamento, que básicamente estoy resumiendo mi testimonio lo más rápido posible, pero en ese campamento estaba Daniel Calvetti. Wow. Y antes de yo llegar a ese campamento, habían unas invitaciones para cantar música secular, porque yo, entre ese vacío y un montón de cosas, yo lo que quería era tratar de buscar dinero, de echar mi familia hacia adelante, de tratar de reponer unos errores que había cometido. Y estaba, tú sabes, cegado. Pero en ese campamento, una de las palabras que Daniel Calvetti me dijo, si tú cancelas lo que el mundo te está ofreciendo, te aseguro, y así te dice el Señor, te aseguro que te voy a abrir puertas más grandes de las que tú te imaginas. Wow. Y entonces, en ese momento, pues, yo tomé la decisión y dije, tengo que hacerlo porque no tengo muchas opciones, tengo que creerle a Dios y voy a probar. Y literalmente yo cancelé unos contratos que me estaban ofreciendo. Le dije, mira, no voy más nada, yo era apartado, me crié en el Evangelio, pero me aparté y le dije, quiero entregarle mi talento a Dios. Wow. Y lo hice así mismo y me costó al principio porque había unas, tú sabes, unas cosas que estaban bien tentadoras, pero literalmente en menos de un año ya Dios me estaba abriendo la plataforma en la música urbana cristiana. Wow. y hizo unas cosas que yo no me las merecía. Y me llevó un aceleramiento. Y ahí es donde básicamente es donde surge ese encuentro con Dios. Hey, gloria a Dios. Qué bueno que comentas y nos das tu testimonio. Porque yo soy alguien que cree que estos programas que se graban se siguen pasando y pasando y pasando. Y alguien va a llegar a ver este programa, ¿verdad? Y seguro. A, está apartado del Señor. O B, ¿verdad? Es papá o mamá de hijos que están apartados de Cristo. Yo quiero que en breve tú le des ahí, antes de pasar a hablar del sencillo nuevo, yo quiero que le des una palabra de esperanza a ese papá o a esa mamá que está viendo este programa ahora mismo, y tal vez por casualidad, aunque en el Señor no hay casualidad, ¿verdad? Pero que está escuchando este mensaje, ¿cuál sería tu mensaje de esperanza para esa persona, ese papá o mamá que está escuchando, que tiene un hijo apartado del Señor? Pues mira, mi mensaje es el modelaje. Una de las cosas que a mí, hasta el día de hoy, me sigue ministrando y me sigue ministrando es el modelaje que mi mamá me dio. Wow. Una vez ella conoció a Cristo, recibió esa palabra y dijo, yo voy a serle fiel a Dios aunque no tenga absolutamente nada. Por eso es que esta canción para mí tiene mucho sentido, porque hay que ser agradecido aun cuando las cosas aparentemente no se vean muy bien. Wow. Y entonces una de las cosas que yo les recomiendo a todos los padres, que no se rindan, o sea, que hagan lo que tengan que hacer también. O sea, no le echen la responsabilidad al pastor o le echen la responsabilidad a los líderes o a los maestros en la escuela. Porque mi mamá, una de las cosas que yo siempre digo, y le agradezco a Dios por eso, yo me molestaba con mi mamá porque en el caserío donde yo vivía, donde yo estaba, habíamos 5 o 6 muchachos que siempre nos quedábamos hasta los últimos jugando cartas, fumando, tú sabes, marihuana, un par de cosas. Y yo me acuerdo que mi mamá era la única de todas esas madres que me llamaba a las 11 y 12 de la noche llamándome Leo y me gritaba, y a mí me molestaba y decía, ¿por qué la mamá de los demás muchachos no los llama? Wow. Entonces la mía me está llamando y me daba vergüenza y me molestaba. Entonces, wow, ¿qué me demostró eso con el tiempo? Es que mi mamá estaba clara que aunque ella confiaba en Dios, que sabía que Dios iba a hacer algo maravilloso, asumió su responsabilidad de decir, mis hijos no se los voy a entregar al mundo. Wow, wow, amen. ¿Sabes? Entonces mi mamá seguía, entonces, ¿qué me demostró ella? Aparte de su creencia en Dios, aparte de su amor en Dios, un modelaje. Entonces los padres que me están escuchando ahora mismo, estamos en otra, ¿verdad? En otros tiempos, pero nunca, si no tienes el modelaje correcto y no tienes tu carácter de decir, espérate, no. Dios me dio una promesa sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi hogar. Amen. Y entonces, si tú agarras esa promesa
te vas a dar cuenta que aparte de las cosas externas que Dios puede hacer, de la gente que va a cuidar, porque Dios va a tener cuidado de tu familia en todos los lugares, pero tú tienes que asumir esa responsabilidad y creerle a Dios y soltar la palabra sin temor al mundo. Amén. Wow, gloria al Señor. Yo no me gusta decir esto así tan fácil, porque con la presencia del Señor no se puede jugar, pero realmente siento la presencia del Señor con ese testimonio tuyo. Amén. Igual yo también. Y estoy tan contento porque sé que hay gente que está siendo llegará a ser edificada con esta entrevista, con esperanza. Hey, hay que hablar ya de este nuevo sencillo, Agradecido. Mi hermano, primero que todo, felicidades. Tremenda canción. Yo cuando escuché esta mañana el sencillo y vi el video, quedé impactado, mi hermano. Muy bonito el video, muy bonito la canción. Primero, ¿cómo nace la idea de grabar esta canción? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir con un lápiz Agradecido? Cuéntame un poquito el backstory de esta canción. Pues mira, como te mencionaba, la palabra agradecido es algo que tenemos que tenerla siempre con nosotros, que camine con nosotros todos los días, porque hay que ser agradecido con Dios primero que nada por las cosas pequeñas, para que también cuando vengan las cosas grandes y las cosas, ¿verdad?, que tú anhelabas, también te las puedas disfrutar y puedas ser agradecido, no sea que te cambien, te dañen tu corazón. Así que la palabra agradecido, como lo he dicho en muchas entrevistas, atrae consigo misma el tú ser agradecido otras virtudes: la humildad, el respeto, el valorar cosas importantes de que personas hayan hecho por ti. Así que cuando tú comienzas a realizar eso, te das cuenta que la palabra agradecido es algo que te añade a tu vida, no te resta. Amén. Gloria a Dios. Yo, de hecho, ese debe ser el estilo de vida de cada creyente. O sea, no es algo que solamente para Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, sino que debe ser todos los días del año, ¿verdad? En el memo que leí tuyo preparándome para esa entrevista, hablas acerca de una experiencia personal. ¿Cómo refleja esta canción tu experiencia personal con el Señor? Como te digo, yo he aprendido a darme cuenta que es bien necesario, importante, comenzar tu día dándole gracias a Dios por las cosas simples. Ya sea por tu familia, por respirar, por lo que tienes de comer, por la ropa que tienes. Y entonces cuando analizamos todo eso, muchas veces el ser mal agradecido, o no ser una persona agradecida, nos olvidamos que lo que tenemos es por gracia. Wow. No es por nuestros méritos, no es por lo que podamos hacer. Así que cuando comenzamos a analizar eso, volvemos al principio. Saber que lo que tenemos es por gracia y hay que ser completamente agradecido con Dios, porque sabemos que Él tiene un plan y un propósito con nosotros, que aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque nos molestemos un poco, como dice la canción, hay una parte que dice, voy a seguirte aunque esté con una perreta. Porque a veces nosotros los cristianos nos da una perreta, nos molestamos, pero puede pasar, pero hay que seguir a Dios, hay que seguir el plan, no puedes mirar hacia atrás. ¿Me entiendes? Amén, gloria a Dios. Esa es parte de las cosas. Claro, esa canción me fascina. Yo, de hecho, se la voy a compartir a mis sobrinos y a toda la iglesia. Me gusta muchísimo. La pregunta que te hago es, ¿dónde puede la gente escuchar esta canción, pero también las otras canciones y tus proyectos futuros? ¿A través de qué plataformas? Pues mira, me pueden conseguir en Instagram, Facebook, TikTok. Ahora hicimos una cuenta de TikTok también para los chavitos que les gusta el TikTok. y en YouTube, en Leo Pa, búsquenme por ahí, suscríbanse. Comenten, compartan, y obviamente lo voy a seguir repitiendo también porque esto es importante. Cuando tú comentas, cuando tú das like y tú compartes, la plataforma automáticamente, orgánicamente, te ayuda a que siga alcanzando más personas. Así que eso es bien importante. Eso no te va a tomar mucho tiempo. Comparte, escribe lo que tú quieras y bendícenos también en nombre de Jesús también. Amén, amén. Yo aquí le voy a hacer un reto a cada televidente ahora mismo cuando se acaba la entrevista. Dos cosas. Vayan a YouTube, busquen el video para que lo vean, lo compartan. Mire, en vez de compartir chismes y memes en WhatsApp, comparta buena música, mi hermano. Comparte ese video con todo el mundo. Y número dos, por favor, vaya a la página de Instagram de Leo Pa, sígalo a él, comente y dele palabras de bendición. Rápidamente, antes de terminar, mi hermano, ¿qué podemos esperar en lo que queda de este año? Aunque danos aunque sea un adelanto pequeñito de qué viene en el futuro. Mira, de las cositas que están pasando y que vienen por ahí, esto es lo que te puedo decir.
Mi álbum nuevo sale el 27 de octubre. Wow. O sea, viene mucha música. O sea, cada dos semanas vamos a estar tirando algunos sencillos. Ya salió un álbum de varios artists que se llama New Generation Music. Nice. Que lo hace, o sea, es un proyecto que yo me puse en mi corazón de ayudar talentos nuevos, combinarlos con los de, ¿verdad? Los que ya están establecidos. Y ya salió y viene otro proyecto más a final de año, que ese no le puedo decir mucho detalle, pero ya cuando el álbum salga, le puedo dar muchos detalles, pero le va a encantar y le va a fascinar a todas las personas. Wow, no, estamos súper contentos, te estamos apoyando, te queremos muchísimo. Y nuestra Gracias. Oración es que el Señor te continúe bendiciendo, dándote sabiduría para crear música que le honre a Él y que alcance una nueva generación para Cristo. Mi hermano, gracias por acompañarnos en este día. Estamos tan contentos por este nuevo lanzamiento tuyo. Y mis hermanos de Aliento Visión, por favor, síganos a él en Instagram para que estén ya atentos a cuando salga el nuevo CD, el nuevo álbum, para apoyarlo a él con todo lo que tenemos. Amén. Mi hermano, gracias. Dios te bendiga. Dios los bendiga, familia. Muchas bendiciones. Bye, bye. Familia de Aliento Visión, no cambie de canal. Viene más música por ahí. Viene más palabra que va a bendecir tu vida. Nos vemos en otra ocasión aquí en Beats, en Aliento Visión. Bendiciones. Agradecido porque lo que tengo se lo debo a Dios. Agradecido porque el gozo que yo tengo este mundo no me lo dio. Agradecido que yo vivo, no me importa si lo que planeé nunca se me dio. Y porque yo no estoy por los pan y los peces, y estoy muy claro de lo que él hizo por mí. Colócale sopal, ajá, ajá. Colócale sopal, ajá, ajá. Colócale sopal, mi, ajá. Tú sabes, ajá, tú sabes. Colócale sopal, agradecido aunque vino la cuarentena, aunque no tenga ni pa' comprar la docena. Mi amigo youtuber ya no me suena, y mientras menos me quejo la cosa se pone más buena. Voy a buscarte si la cosa se me aprieta, yo voy a verte aunque sea por una grieta. Quiero buscarte y seguirte con tus perretas, dale leo, no te quites y aprieta. Agradecido porque lo que tengo se lo debo a Dios. Agradecido porque el gozo que yo tengo este mundo no me lo dio. Agradecido que yo vivo, no me importa si lo que planeé nunca se me dio. Y porque yo no estoy por los pan y los peces, yo estoy muy claro de lo que él hizo por mí. Acalócale sopal, ajá, ajá. Acalócale sopal, ajá, ajá. Acalócale sopal, ajá, tú sabes, ajá, tú sabes. Acalócale sopal, esto no puede negarse. Así que grita, levanta tu voz y dale duro. Así que grita, porque lo verde ya está maduro. Grita duro que el cielo es nuestro futuro. Cógelo suave pero un apuro. Ey, hasta el agua, Rafi Marca. Aquí tenemos de todos los mantecados. Tusa, tusa. Acalócale sopal, ajá, ajá. Acalócale sopal, ajá. Colócale sopal. Colócale sopal.